Tenerife es una de las siete islas que forman el archipiélago canario. Emergen de aguas oceánicas del Atlántico frente a la costa de África. Según la leyenda, son hijas del rey Atlas, que por su belleza merecieron de los antiguos la denominación poética de Jardín de las Hespérides. De gente sencilla y amable, que poseen la suerte de habitar en uno de los rincones más bellos del planeta, rodeados de historia y de flores exóticas de múltiples formas y colores. Sin duda, la peculiaridad más sugestiva reside en su espléndido clima permanentemente primaveral, que constituye uno de los muchos atractivos turísticos del archipiélago. Sus fiestas, su rica y variada gastronomía y sus cultivos son otros de sus encantos que las convierten sin duda en islas verdaderamente afortunadas. Alejandro de Humboldt, famoso geógrafo y naturalista, visitó la isla de Tenerife en 1799 y transmitió al Nuevo Mundo su impresión sobre la incomparable belleza del Valle de la Orotava. Hoy, desde el mirador que lleva su nombre, pueden contemplarse estas hermosas panorámicas de todo el valle. En el centro de este surge la ciudad de la Orotava, una de las más antiguas de la isla, que cuenta con más de 35.000 habitantes y conserva las huellas de su aristocrático pasado. Por doquier hay flores rodeando sus antiguos edificios, formando graciosos jardines perfumados. Entre empinadas callejuelas se halla su ayuntamiento, cuya plaza sirve de escenario para todas las celebraciones populares y es la antesala para visitar otro monumento histórico, el más importante de la ciudad, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Con fachada barroca y cúpula bizantina, fue construida en la segunda mitad del siglo XVIII y fue obra de los arquitectos Diego Nicolás y Ventura Rodríguez. Su visita es sin duda un agradable descubrimiento. Existen otras iglesias y edificios religiosos de gran importancia, como esta bella ermita denominada Ermita del Calvario. La característica más llamativa y elegante de la decoración urbana es sin duda el típico balcón canario, de madera tallada. Hermosísimos ejemplares se encuentran en múltiples fachadas de la ciudad. Sería imperdonable no hacer mención de las bellísimas alfombras de pétalos y arenas realizadas en el adoquinado de las calles de la ciudad con motivo de la celebración del Corpus Christi. Tapices de grandes dibujos florales y motivos eucarísticos embellecen los suelos de esta preciosa villa de la Orotava. En la zona costera del valle se encuentra el municipio de menor superficie de Canarias y, sin embargo, uno de los centros turísticos más importantes del mundo, el Puerto de la Cruz. Entre las pequeñas ermitas de los alrededores destaca la de San Telmo, construida por la Corporación de Navegantes del Puerto de la Cruz y que da nombre a un chispeante paseo siempre rebosante de animación. Junto al pequeño muelle se encuentra la famosa Casa de la Aduana, construida en 1620 por artesanos locales para el fundador de la ciudad, Juan Antonio Luzardo de Franchi. Una pincelada de fantasía nos la ofrece las instalaciones del lago artificial de Martianes, obra del malogrado artista canario César Manrique, que supo recrear a la perfección un típico paisaje de los mares del sur.
El lago Martianez ofrece un encuentro diario al turista del puerto que desea pasar el día entre baños de sol y de mar, en un ambiente exótico y tropical. En la parte alta de la ciudad se halla la edificación religiosa más antigua del lugar. Se trata de la iglesia de Nuestra Señora de la Paz, dedicada a su patrona y a San Amaro. En el centro neurálgico del municipio se encuentra la Plaza del Charco, siempre enormemente transitada, pero también un lugar que invita al reposo. Numerosos comercios y cafeterías la rodean. También lo hacen calles como Quintana e Iriarte, que son a su vez importantes centros comerciales. En el recorrido turístico por el puerto de la Cruz debe incluirse la visita al templo más emblemático de la zona, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Peña de Francia, que fue construida en el siglo XVII, sobre el mismo solar que albergaba una pequeña ermita del mismo nombre. Hoy se encuentra acompañada de una floreada plaza y de la bulliciosa calle Quintana. La playa jardín de exóticas arenas negras, decorada también por César Manrique, donde lucen sus llamados juguetes del viento, es la playa más atractiva del puerto de la Cruz. Ofrece a los bañistas cuidados paseos, fuentes con cascadas y ajardinados entornos que no llegó a ver el artista que los diseñó. Manifestaciones culturales de las que se jacta cualquier pueblo es sin duda su folclore. El folclore tinerfeño guarda gran similitud en todas las Islas Canarias, salvo en pocas excepciones. En general, las letras realzan las bellezas paisajísticas de las islas, los amores y desamores entre las relaciones humanas. Todo ello con un sonido alegre y acordes a ritmos que denotan las raíces históricas de la tierra. Adornado por las multicolores vestimentas y los graciosos complementos del atuendo folclórico, forman una armoniosa simbiosis con instrumentos de cuerda y percusión, elevando sentimientos de festejeante alegría.